¿Qué onda, cuates? ¿Cómo están? Soy el Negro, estoy de nuevo aquí en la Ciudad de México. Esta vez me encuentro en el Papalote Museo del Niño para mostrarles lo que hay dentro de las exposiciones que se encuentran en el museo. Esta vez hay unas exposiciones muy buenas, pueden venir con sus papás, con sus hijos. Es un ambiente totalmente familiar en el cual van a poder disfrutar e interactuar con todo lo que está dentro de este museo. Te lo recomiendo ampliamente. Síganme para que puedan ver qué es lo que hay dentro. Hola, bienvenidos a la zona de mi cuerpo. Esta es la parte de los sentidos. Aquí vamos a conocer los 5 sentidos que tenemos y están de este lado. Bien. En la parte del tacto podríamos pasar a conocer todas las texturas. Y aquí sabemos que a través de toda nuestra piel vamos a poder sentir todo, ¿ok? Y esto pues también nos va a ayudar a mandar cierta información a nuestro cerebro. En la parte del gusto, conocemos algunos sabores. Y hablamos también de los sabores que nuestra lengua llega a percibir, ayudándose de las papilas gustativas. Estas tienen cierta ubicación, las cuales nos van a ayudar a realzar ciertos sabores que podemos distinguir más fácilmente. Sin embargo, también toda la lengua percibe todos los sabores. Esta es la parte del olfato. Aquí, en cada uno de estos tubos, se encuentran diferentes esencias. En estas esencias podemos acercarnos a percibir los diferentes aromas. Ahorita siempre es muy importante que se mantenga el cubrebocas bien colocado, tapando la nariz y la boca para poder acercarnos a cada uno. Hay olores como el pino, la naranja, el eucalipto, la menta o la lavanda, entre otros. Este es eucalipto. Esencia diferente. Así es, cada tubo tiene una esencia diferente. Este creo que es lavanda, ¿verdad? Así es, ese es la lavanda. Y esto, como dices, es para asociar todos los olores con algo que hemos vivido. Así es, de hecho los sentidos nos ayudan a reconocer nuestro entorno e incluso, como bien lo dices, a recordar. Cada uno de los sentidos está asociado en un lugar, en este caso es el bosque. Es por eso que desde el tacto, el gusto, el olfato, la vista y el oído, cada uno se va a asociar con el bosque y nos recuerda a cuando estamos en un lugar de esos. También por eso la museografía. De la vista, ¿sí? Aquí nos vamos a poder ayudar con algunas lupas para poder acercarnos a diferentes objetos. Por ejemplo, en este caso aquí hay hongo y piñas de pino. Utilizamos la lupa para poder observar mucho mejor. Aquí igual son como visores y cada una de estas cajas tiene diferentes cosas. Por ejemplo, aquí hay mariposas, aquí llegamos igual a encontrar algunas ramas, algunas piñas, y en este lado incluso hay un pequeño cráneo de venado de cola blanca y un ratón de campo. Esta parte, bueno, podemos hacer uso de la del agua, algunos animales, incluso de las cosas.
¿saben qué? Controlamos el ojo que está en el cráneo, el de Supermente, y podemos también percibir a las demás personas. Supermente nos muestra cómo es el funcionamiento del cerebro. Del cerebro, exactamente. Relacionado con todos nuestros sentidos. Así es. De hecho, está aquí la parte de las neuronas y en la parte de arriba. Aquí es a donde llegan todas las mangueras de colores que están conectadas a todos los sentidos. Y eso es como si fueran unos neurotransmisores, más así o menos. Así es, son las conexiones neuronales que se vuelven a tener. Aquí en esta pantalla podemos percibir nuestros sentidos también. Aquí nos muestra la parte del oído y nos explica que desde antes de nacer el oído ya llega a percibir sonidos del exterior. Nosotros podemos controlar esta parte y podemos observar y colocarlo de manera que notemos en dónde está la región que se realza con cada sentido. Por ejemplo, el gusto está en esta región. Y así va cambiando cada uno de los sentidos. El tacto. Podemos notar que cada uno realza diferentes zonas del cerebro, diferentes de las partes. Y la vista. La vista vemos que es la parte más de aquí arriba. Son las costillas. ¿Okay? Y estas llegan hasta el muro de llega más alto que está de este lado. Ok. Entonces es como si estuviéramos debajo de las costillas. Sí. Es un muro de rapel en el cual pueden interactuar los niños. Es de llegar más alto y hay niños que pueden llegar muy fácilmente dependiendo de la estatura. Y nosotros podemos llegar a ponerles diferentes retos. Ah, ya que vimos que llegar muy alto, pueden intentarlo de un lado a otro. Es un poco más complicado, pero también les ayuda a desarrollar habilidades. Esta zona es México Vivo y aquí hablamos sobre los ajolotes. Los ajolotes son unos animales muy interesantes, son endémicos de Xochimilco. Eso quiere decir que las condiciones ambientales son las favorables para que solo puedan vivir ahí y no en otro lugar. Además tienen la capacidad de regenerar sus extremidades, la aleta que tienen en la cola y sus branquias si se les llegaran a lastimar o las llegaran a perder. Y son animales importantes porque su apariencia física es la misma siempre, aunque internamente ya sean adultos, su morfología va a ser la de un organismo joven. Mira. Ay, son ajolotitos. Sí, son chiquitos. Y aquí hay, miren, están separados por machos y hembras. Los machos son más cortitos y las hembras son más gordas. Aquí tenemos a dos, mira, ve, son blancos. Son albinos, ya tienen tres, ¿ya los viste? Sí. Oh, ya los viste de acá son atrás, preciosos, ¿no? Son preciosos, sí, y acá atrás tienes otra gordita, ¿no? La hembra es más gorda que el macho. Y además, si tú les cortas alguna extremidad, se les va a crecer como lagartija. Exacto. Esta es una especie totalmente mexicana. Sí, esa es de la ajolote. Pues sí, sí deben de tener un cuidado especial. Igual cambiarles el agua. ¿Y de qué se alimentan los ajolotes? Tienen así como plantitas. Son unas plantitas que les ponen. Pues como el Xochimil, ¿no? Pero mira, ve la manita, ve. Ya, está increíble, ¿no? Sí. Ay, acá hay otro. Se camuflajan con las rocas. Sí. O sea, es más difícil conseguir un ajolote albino sí. que conseguir un ajolote normal. Sí. ¿Y esos cómo los crían aquí ustedes sí, desde criaderos. El principio? Sí, tenemos a... Ah, ya que hay unos motos. Sí, aquí les dan a los niños una explicación de cómo
un anfibio, ¿no? Exacto, sí. Y entonces aquí les van dando explicaciones. Ah, una rana. Sí, aquí es una mazacuata, que es una víbora. Una mazacuata, yo pensé que era una ajolote, una tortuga, y entonces les van diciendo, y entonces los niños tienen que ir pues adivinando que, a qué especie pertenecen. Hola, me encuentro aquí con la señorita Marcia Lario, que es coordinadora... Directora de la experiencia. Directora de la experiencia. Una pregunta, ¿cómo se te ocurre a ti todo el contenido del museo? Bueno, no nada más a mí, somos un equipo completo de 22 colaboradores, que somos quien ideamos, creamos las ideas para lo que va a ser la actividad, como en este caso lazos de Navidad. Esto lo creamos hace un año, lo hacemos, y la idea era que participaran los diferentes estados con la artesanía típica, con los juguetes típicos de cada una de las entidades del país, y pudieran mostrarnos en la Ciudad de México cómo es esta diversidad de tradiciones de la Navidad en los diferentes estados. Y este año, a pesar de la pandemia y todo lo que hemos vivido, bueno, hemos contado con el respaldo de 12 estados que van a tener sus árboles de Navidad aquí a partir de las fechas decembrinas, salimos de esta temporada, con estos árboles que van a mostrar la tradición de cada uno de los estados de la República. Entonces, tú eres la encargada, junto con tu equipo, de realizar todo el contenido y los cambios dentro del museo, las exposiciones. Sí, exactamente, nos llamamos Dirección de la Experiencia y somos un equipo interdisciplinario de 22 personas. Hay diseñadores, arquitectos, ingenieros, historiadores, educadores, pedagogos. Somos un equipo bastante diverso, que somos quienes nosotros llamamos, conceptualizamos las ideas, y en este mismo departamento hay diseñadores quienes las producen, las desarrollan. Y bueno, aquí tú te puedes dar cuenta del montaje de una de ellas, de lazos de Navidad, donde ya estamos empezando a montar los árboles de Navidad, que los estados van a venir a decorar la semana que entra, como te comentaba, con cada una de las tradiciones de cada uno de los estados. Entonces, digamos que sí, eso nos dedicamos a Dirección de la Experiencia, en hacer posible las experiencias para el público. O sea que cada va a venir un representativo de cada estado a adornar su medio, a adornar el estado. Correcto, esa es la idea. Nosotros, el papalote les proporciona las bases, los árboles, la iluminación, y lo que hace cada estado es una selección de sus artesanías, de sus juguetes típicos, y los traen aquí y ellos, el estado lo monta, recreando, digamos, las tradiciones de cada uno de los estados. Entonces tú puedes venir a visitar esta exposición. Este año se llama Lazos de Navidad, es el título principal, y ese título es Más Unidos que Nunca. Porque lo que buscamos es que en este año de la pandemia, pues bueno, podamos seguir con estas tradiciones a pesar de todo lo que ha significado esto para todos los estados y para cada uno. Bueno, la oferta que tenemos para estas fechas decembrinas son, tenemos esta exhibición especial que ya se está volviendo una tradición en Papalote, que es Lazos de Navidad, este año con el subtítulo Más Unidos que Nunca, donde en un mismo espacio van a poder ver 12 diferentes tradiciones navideñas de diferentes estados de la República. Entonces, pues es una gran oportunidad de conocer estas artesanías, ver cómo se adornan los árboles y gozar de esto. Para los más chiquitos de 0
hay una serie de estaciones de sanitización para que se pongan gel, y también toda la parte, estamos constantemente recordándoles el lavado de manos constante, y bueno, entre todos hacer un ambiente muy seguro que no merma de ninguna manera la experiencia divertida del papá. Les recomiendo que en estas ocasiones lo piensen como una oportunidad para pasar un día memorable y familiar. Como pueden ver, pues en esta área se divierten chicos y grandes con las burbujas, chavos. Si ya saben, si quieren venir a burbujear un rato, vengan al papalote. Bienvenido a Uno Menos en la Calle. Aquí vamos a ser voluntarios de un centro de adopción. Platícame, ¿qué se puede hacer en un centro de adopción? En un centro de adopción podemos adoptar a un perro. Exacto, perros, gatos, hay otros animales. Bueno, sea animales que están en calle, ¿no? En condición de calle. Estos animales que vienen de la calle los cuidamos para que tengan un hogar y una familia que los cuide. Solo en la Ciudad de México hay más de 1,000,000 de perros callejeros. Entonces, estos centros de adopción nos ayudan a que haya menos animales en la calle. Lo que vamos a hacer ahora es cuidar a este perro que acabamos de encontrar. Vamos de este lado para que podamos empezar con la ayuda que vamos a brindar. En esta pantalla vamos a escoger primero el animal que más se parece a este perro. Este. Hay que ponerle un nombre primero. ¿Qué le podríamos poner? Se va a llamar Brown, porque es café. Brown, muy bien. Tenemos que Brown fue encontrado porque estaba atropellado y perdido. Entonces pasamos a la siguiente página en la pantalla. Ahora, lo primero que hay que hacer con Brown es medirlo. Vamos a usar esta regla para medirle desde las patas hasta la cabeza. Y Brown mide 50 centímetros. Entonces vamos a escoger el tamaño que corresponde. Es un perro grande. Sí, en la arbolita de aquí abajo lo palomeamos y pasamos a la siguiente. Vamos a hacerle un diagnóstico, ¿verdad? Vamos a registrar unas partes de él para saber cómo está de salud. Lo primero que vamos a revisar son sus ojos. Vamos a ver qué tal se ven sus ojos. ¿Se ven sanos o se ven lastimados? No, se ven muy cristalinos. Sí, puede estar triste, ¿verdad? Sí, está tristecito. Se ve triste, bravo. Muy bien, entonces, ¿cómo crees que se ven sanos o lastimados? No, lastimados. Lo siguiente que hay que revisar es su panza. ¿Cómo se verá la panza de Brown? Pues se ve bien, se ve sana. Muy bien. Sano, sano, bonano. Lo siguiente que hay que revisar son sus patas. Ah, esa pata la tiene chueca. ¿Verdad? Sí, sí, alguien se la rompió, pobre Brown. Exacto, recordemos que Brown estaba atropellado, ¿no? Ah, cierto, se me olvidó, pobre Brown. Sí, tiene que pasar la pata. Entonces vamos a poner que tiene la pata lastimada. Ay. Ahí, bro. Perfecto. Sus orejas. Lo siguiente que hay que hacer es revisar sus orejas. Ay, trae una cicatriz aquí. Sí. Entonces, probablemente entonces, está ahí, lastimado. Está lastimado. Muy bien. Por último, vamos a revisar su cuello. Ah, su cuello lo tiene como de abuelito. Ya se veía más grande. Oh. Tiene las patas muy chuecas, bro. No manches. La panza. Ahí está. Muy bien. Podemos palomear en la lista que ya cepillamos a... Ah, ya lo cepillé porque andaba todo con el cabello bien grifo. Y andaba todo bien sucio el Brown. Muy bien, en la lista ya podemos palomear que le guardamos su pata. La última cosa que hay que hacer en este momento... Ah, lo vamos a inyectar. Exacto. Te vamos a inyectar, pero porque no manches. No, 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 te van a inyectar tus vacunas. No sé si tienes rabia o no tienes rabia, y pues hay que prevenir, si no... ¿Cree que las vacunas son importantes? Sí, porque tiene que tener anticuerpos.
Bueno, yo sé que un perro que no lo han vacunado dura menos tiempo. Y de hecho creo que si los bañas también tienen a contagiarse de alguna enfermedad por no tener alguna vacuna. Está increíble, todas las vacunas que se le ponen a los animales o mascotas son muy importantes. También a los adultos, a las personas más bien, que es muy importante que tengamos vacunas para prevenir enfermedades. Entonces yo le voy a poner una y le voy a ayudar con los dos. Igual aquí así de siento que lo estáis matando, pero bueno. Bueno, que es un peluche, bro, no lo sientes, estarías vuelto loco. Y palomeo. Exacto, estaba chingado de los palomeos. Bien, está Brown. Es todo un veterinario. Inicio, ya está con su tratamiento. Ahora podemos pasar a ver si hay alguna familia interesada en adoptarlo. Y por último tenemos a la familia García. La familia García es la mamá con su hijo y el tío. Los adultos trabajan todo el día y el niño también está en la escuela todo el día. Ellos viven en un departamento. Para ellos les gustaría más una mascota que no necesite tanto tiempo porque ellos no pueden darle tanta atención. Entonces, en la siguiente página de la pantalla podemos ver algunas características de Brown. Sí, la familia Sánchez es la mejor porque como la abuela está en casa todo el día, puede hacerle compañía a Brown y viceversa. Sí, ya se quedan dormidos juntos. También la niña, o sea, sí juega, pueden pasear, pero está perfecto para una mascota tranquila como Brown. Todos serán los Sánchez Brown, los Sánchez. La siguiente página, ahí ya podemos escoger a la familia. Y con los Sánchez. Sánchez. Muy bien. Ahí está. Gracias a nosotros, Brown ya no va a estar en la calle. Ya va a tener una familia y va a poder estar más feliz. Ya que Brown va a ser adoptado, es importante ponerle un collar con su placa para que sepamos en dónde vive. Por si de casualidad, si llega por a perder, si se pierde otra vez y te vuelves otro perro. Ay, Brown, es que tú no entiendes. Brown tiene que volver. Sí, tienes que, ya no tienes que estar en la calle. Muy bien, entonces Brown ya lo cuidamos, lo tratamos y encontramos afortunadamente una familia. Lo importante de estos centros de atención, de estos centros de adopción, es que sacamos a los animales de la calle, entonces ya no hay por qué sufrir tanto para que les encontremos una familia y puedan ser mucho más felices. Gracias a nosotros, Brown ya va a tener una familia. Bien, Brown, bien, está. Hola amigos, mi nombre es Alicia y ahorita estamos en el Super Cedrago. Te platico qué hacemos aquí. Aquí realizamos las compras, ¿vale? Pero no podemos comprarnos los productos. Así que antes de pasar, puedes pensar siquiera en alguna lista para que puedas hacer los gastos. ¿Quisieras comprar ropa? Lo puedes hacer aquí, en el vestidor virtual. Te platico cómo lo hacemos. En nuestro vestidor virtual comenzamos escaneando el código de barras con nuestro monedero electrónico, ¿vale? Lo escaneamos y, por ejemplo, nos podemos parar aquí frente a nuestra pantalla y para poder elegir una prenda hay que levantar nuestros bracitos, ¿vale? La ropa que escojas depende de si eres un niño o una niña. Estiramos nuestros bracitos y listo. Gracias a la tecnología, esa prenda se guarda en nuestro monedero electrónico. Si lo que quieres es comprar un pastel, vete esto. Gracias. Escaneamos nuevamente nuestro monedero y seleccionamos algún color o alguna forma. En mi caso, el color favorito es el azul. Y a mí se me antoja que mi pastel tenga una fresa. Cuando terminemos, podemos darle palomita, azul. Y esperamos que se guarde nuestro pedido nuevamente en nuestro monedero. Y listo, tenemos un pastel y una playera guardados aquí. ¿Listo? Listo. Ya tengo una playera, ya tengo un pastel. Ahora, ¿qué hago con el monedero? Ahora, tenemos que pagar como los ciudadanos responsables que somos. Vete de este lado, aquí en la casa. Algo responsable. Exacto. ¿Has escuchado la palabra autocobro? Sí. Las cajas están y tú nada más llegas, pasas tus productos y pagas ahí en la misma caja. Exactamente. Tú puedes ahora cobrar tus propios productos. ¿Recuerdas tu monedero? Sí.
vamos a volver a escanear este código en la luz. Ahora, aquí deben aparecer los productos que te llevan. Hay algunos problemas de la tecnología, pero eso suele pasar casi siempre, ¿vale? Si no aparece, le dices al cuate que tú llevas un pastel y una playera, ¿vale? Vale, ¿y la casa paga? Sí, en este paga. O en este caso, el Chedraui. Chedraui paga. ¿Listo? Y, por ejemplo, los productos que tienen un código de barra, esos los vamos a escanear en la luz roja. Así como ¿listo? Y ya van a aparecer aquí en nuestra pantalla. A excepción de... frutas y verduras. ¿Y cuánto tengo de límite en esa tarjeta para comprar? ¡Ah, qué buena pregunta! El límite para nuestro monedero es algo de 10 artículos, ¿vale? Es decir, tienes que comprar solo lo necesario, ¿vale? Y en el caso de las frutas y verduras, el pan, las carnes y el pescado, las seleccionamos, las agregas y finalmente hay que pagar. No importa la cantidad que salga, solamente tienen que ser 10 artículos. Exactamente. Solo 10 artículos. Ya tengo pan, ya tengo leche. Ah, no, no compré leche, qué bueno. Leche, ya pagaste. Pero los supermercados normalmente están desordenados. No. No, ¿verdad? Por eso, cuando terminen de comprar, hay que devolver todos los productos a su lugar, ¿vale? Para que otros niños tengan la oportunidad de jugar como ustedes. Ok, o sea, después de hacer todo el show, tengo que acomodarme relajito. Está bien. Algo responsable. Exactamente. Chavo, ponte a comer tu cuarto. Y ya saben, chavos, lo que quieren es reír, cantar, saltar, hacer, deshacer. En compañía de su familia, vengan aquí al Papalote Museo del Niño. Se la van a pasar muy increíble. Si les gustó el video, sigan suscribiendo, dejen su comentario, denle like. Nos vemos en el próximo video, chavos. Hasta la próxima. Bye.